Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo ya le hemos dado la medicina, la poción secreta a un grupo de Psyduck que estaba bloqueando la entrada hacia cierta ruta. Y Cynthia nos entregó el talismán para que se lo diéramos a su abuela. Y ahora vamos a continuar con la aventura. Vamos a ver. Barandillas. Voy a evitar cualquier batalla contra. Bueno, necesitaré un golpe roca. Que por desgracia no tengo. Así que nah. Bueno, tenía que luchar sí o sí. Estos músculos no son solo para impresionar. Aztlán, Sacamachoc y yo comienzo con Dami. Un buen comienzo, ¿no creen? Enfrentar a Dami con un Machoke. Psicorrayo a ver si cae o no cae. ¡Sí! ¡Cayó! Bueno, ¿qué esperaba de el estapa a favor, más el potente ataque especial, más la efectividad que tiene con la más la ventaja de tipos que tiene contra Machoke? Y Machoke yo aumenta nivel 25. ¡Ya! Bueno. ¿Cómo es posible? ¿Será que no he entrenado lo suficiente? Bueno, no importa. Bueno, tendré que luchar contra ella para poder pasar. Voy a mostrarle los encantos de los Pokémon pájaro. Bueno, no le he enseñado Onda Voltio a Dami. Alondra saca a Hoothoot. Igual. A ver si Dami acaba con Hoothoot de un solo golpe. Oh, aunque pudo haber lanzado un reflejo antes que nada. Bueno. No le sirve de a mucho. Me serviría más a mí que a él. Que a ella, más bien. Que Hoothoot es hembra. Y listo, de dos psicorrayos acabamos con Hoothoot. Y saca Noctowl. Su forma evolucionada. Sí, ¿por qué no? Después de todo, Noctowl puede ser más atacante especial que físico. ¿En serio? ¿Sí? ¿Confusión? Bueno, esta Noctowl sí que aguanta dos psicorrayos. Bueno, tiene una defensa especial. Psicorrayo y acabamos con Noctowl. Bueno, no, todavía no. Es muy pronto para cantar victoria. Uy. Da igual. Psicorrayo y acabamos con Noctowl. Y aumenta el nivel 29. Y ganamos a Alondra. Bueno, entonces voy a curar a Dami. Uy, sí que la dejaron tocadísima esa batalla. Bueno. Vamos a ver si ese viejo me ve o no. Ah, sí, me vio.
¿No eres un poco joven para ganarme? Yo diría que sí. A ese anciano. Veterano Francho. Whistle. Vamos a ver. Yo voy a poner reflejo. Más que nada. Sí, voy a empezar a poner reflejo. Este Whistle tiene pinta de atacante físico. Más pinta de atacante físico que atacante especial. Vamos con Psico Rayo. No me causa mucho daño. Gracias al reflejo. Vamos a ver si acabamos con Whistle o necesitará de otro Psico Rayo. No, acabamos con Whistle. Girafarig, uy. Bueno, igual no importa, no me importa. Igual tenemos poder oculto tipo bicho, que hace tiempo que no lo usamos. Pues sí, es que no lo encontramos ni el mejor momento para usarlo, así. Bueno, este sí es el momento. Sí, le hacemos mucho daño. Aumenta su velocidad. Como Girafarig es tipo psíquico, mejor no le lanzo un Psico Rayo, sino un poder oculto tipo bicho. Lo cual puede venir bien. Bueno, ya para que aumenta su velocidad más de la cuenta, porque ya voy a acabar contigo, Girafarig. Bye bye. Listo, ya lo sabía. Y saca Machoke. Uy, no puede ser el mejor. No hubiera podido ser el mejor momento. Sí que fue el mejor momento que este, que al final de la batalla saque un Machoke frente a un, que el oponente saque un Machoke cuando tenga un Kadabra. Y acabamos con Machoke y ganamos la batalla. El poder de la juventud es asombroso. Bueno. Por fuera de cámara cogeré los objetos que hay por ahí. Espero acordarme. Bueno, más bien, o más importante, espero sacarme tiempo para eso. Y listo, llegamos a Pueblo Cales y vamos a hablar con esa anciana. ¿Qué te trae a un lugar tan remoto como este? Aquí no hay nada que ver salvo antiguos grabados de Pokémon. Bueno, está claro que no es a ella quien le tengo que entregar el talismán. Hay un extraño astronauta delante de las ruinas. No hay nada allí, pero parece que eso lo pone furioso. Dice que va a hacer explotar el pueblo con una bomba. Es increíble. Si yo fuera más joven, le daría su merecido con mi Pokémon. Bueno, todavía no se le puede entregar el talismán. Así que nos enfrentamos a este sujeto del equipo Galaxia. ¿Listos o no? ¡Allá vamos! Este pueblo es insignificante. No hay nada de valor aquí. No tiene por qué existir, así que lo volaré con una bomba. Si tratas de interponerte, te daré una lección con un combate Pokémon. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentarte a mí? Por su pollo. ¿Te opones al equipo Galaxia? Eso significa que vas a enfrentarte al mundo. No, al universo. Este sujeto está loco, de remate. Está chiflado. Pero vamos a sacar Beautifly. Me la juego. Voy a usar Psico Rayo contra Beautifly. Y listo. Wow, no era tan difícil. Crowdon. Bueno,
Este menos, este va a ser más fácil que Butterfly. Cinco rayos para ti y adiós, Cloudon. Y acabamos con el equipo del sujeto del equipo Galaxia. Y ganamos. Me ha machacado y alguien tan joven. Demasiadas cosas en qué pensar. No tengo nada que hacer aquí. Este lugar no es nada. Me encantará deshacerme de él. Oh, ha estado sensacional, entrena muy bien. De casualidad es la persona que más... en calidad de la persona más anciana del pueblo que le estoy, te doy las gracias. ¿Eh? Este talismán, ¿puedo verlo? ¿Qué es eso? ¿Dices que Cynthia te encargó para que me lo dieras? Esta Cynthia, es mi nieta. Y le entregamos el talismán a la anciana. Este talismán se hizo mucho tiempo atrás, en pueblo Celestic. Se fabricó en honor a la deidad mítica que, al parecer, creó Sino. De vez en cuando se sigue encontrando mucho alguno que otro de estos talismanes. Ya que estás en el pueblo Celestic, ¿por qué no miras en las ruinas? Bueno, sí, estaré encantado. Y vámonos a mirar acá, bla bla bla. El trío del lago. Parece que este es el significado de la pintura de la cueva. Existía un ser tan poderoso que se consideraba una deidad. Tres Pokémon se oponían a este poderoso ser. Tres mantenían el equilibrio con el ser, como si formaran un triángulo. Es una antigua leyenda de Sino que aún se cuenta en pueblos Celestics. Mira, he encontrado algo que te podría serte útil. Deberías llevártelo. Pertenecía a mi nieta, pero ella ya no la usa. Tenemos la MO03, que es nada más y nada menos que Surf. Así podré viajar por agua, pero necesitaré la medalla de su corazón. Así que me voy volando a... ¿What? Parece que ha habido una pelea. Todos deberíamos dar un paso atrás y ver las cosas con otra perspectiva. Sí, una mayor perspectiva a escala universal. Mi nombre es Helio. Busco el poder para crear un nuevo mundo, un mundo sin contiendas. Sin embargo, parece que dicho poder no se puede obtener aquí. Nos hemos visto antes, ¿verdad? En el Monte Corona. Si descubres algún poder procedente de la leyenda de Sino, dímelo. Ese poder es lo que necesito para crear mi propio mundo. Este sujeto sí que está loco. Pero vamos a usar vuelo para ir directamente a Ciudad Corazón. Bueno, como no he leveleado lo suficiente, entonces voy a ir a una puerta sin usar la calculadora, solamente para luchar contra los entrenadores. Un momento. Que se me olvida algo. Vamos al PC de Tecla y vamos a mover a Gaby de vuelta al equipo y cambiarla por Sharap. Y ahora sí, derechito al gimnasio de Ciudad Corazón. ¡Eh!
Hola, ¿qué tal, joven promesa? La líder de ese gimnasio suele utilizar Pokémon de tipo fantasma. Y a muchos de ellos, los movimientos normales no suelen afectarles. Da la sensación de que no estuvieran presentes. Ya los comprobarás. Muestra lo que vales. Tengo plena confianza en ti. Bien, bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a enfrentarnos a los subordinados en ese gimnasio. Esta vez no voy a mirar. Sí, eso era lo que quería. ¿No tienes ningún Pokéreloj? ¿O la has fastidiado a propósito? Lo segundo. Lo hice a propósito para así poder luchar y levelear. Usa Pico Rayo. Y acabamos con Gastly. Sí. Supongo. Listo. Acabamos con Gastly. Y al nivel 26 está Matsuyu. Saca Hunter. Vamos a ver si Dami puede hacer algo contra Hunter. O no. Ah, golpe bajo. Oh. Esto es malo. Uy. Si acabo con Hunter con el pico rayo, mejor. Sí. Acabamos con Hunter. Bye bye. Sí, aumentamos de nivel. Recuperación. No lo sé. Bueno, ya casi no utilizo teletransportación, así que estaría bien. ¡Ah! ¡Me has machacado! Y ahora vámonos a cambiar a Dami por Carla. Bueno, igual a Carla no le afectan los ataques de tipo fantasma, así que da igual. Da lo mismo. Sí, has pasado de la pregunta para combatir conmigo, ¿verdad? Por supuesto. Manuela saca mis Dribus. Yo saco a Carla. Mis Dribus al nivel 30. Vamos a ver. A utilizar. Golpe aéreo. Psico Rayo. No sé si curé a Dami o no. Uy, mira eso. Bueno, voy a usar otra vez golpe aéreo. Nos causa confusión. Uy, eso está tremendo. Voy a colocar a Dami. Solamente para que reciba el psico rayo. Dudo que tenga movimiento tipo fantasma. Así que voy a curar a Dami. Antes que nada. Sí. Se cura a Dami. Bueno, se aferra a la vida. Psico Rayo. Y a ver si acabamos con mis Dribus o no. Uy, mis Dribus sí que tiene muy buena defensa. Sí que tiene muy buena defensa. No, voy a usar Psico Rayo a tope. Y listo, mis Dribus acabado. Ahora sí.
más experiencia para Matsuyun. ¿No puedes calmarte o algo? Bueno. Bueno, ya va siendo hora de... Vamos a ir frente al letrero y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarle saludos a Mati309, Carla Velázquez, Garby7na, Matsuyun Gamer, Deeper Gamer y Electrus 430. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!